solamente por pasar, como cuando pasa por Brooklyn Bridge o pasa por Washington Bridge, solamente por momento, pero yo no me quedo en el cogiendo el Washington, que yo me paré ahí. Ah, y yo con una dirección que voy por la... No, yo voy a llegar, yo llegaré porque tú hablaste. Yo salí para ahí, para que voy. No. Puedo que pase por el estado de depresión, puede que pase por el estado de enfermedad, puede que pase por ir a vivir. A mí me dijeron, tú vas a vivir en el estado de diabetes. Yo, what? Si vas a vivir con la diabetes, all your life. I don't think so. Yo a veces que paso y tengo que volver porque para irme a mi casa, tengo que pasar por ahí, aleluya. Tengo que pasar por ahí obligado. Pero no es verdad que yo voy a vivir en el estado de diabetes. I'm sorry. Yo paso por ahí, me tomo una pastilla. ¿Cuándo paso por ahí? Tomo la pastilla de diabetes para confundir la diabetes. Pero de aquí tengo. Hello. Y después cuando estoy en el estado de alegría, ni me recuerdo que tengo diabetes. Alaba a Dios ahora, alaba a Dios. Cuando llego, aleluya, bajo la unción de Dios, llego al estado de unción de Dios. Cuando llego al estado del poder, cuando llego al estado de la unción, gloria a Dios, yo me quedo ahí, me olvido de la diabetes, y ya ven, y del problema se tiene. ¡Oh, gloria a Dios! Yo sabía que yo estaba perdida, pero no para siempre. Y que estaba perdida con Dios, porque a mí el que me invitó fue él. Porque hasta la silla me la reservó, porque la silla mía en el avión iba él y yo, alaba a Dios. Amén. Y comencé y me senté en la oficina de esa gente. Porque después hasta yo estaba buscando en el internet nada. Entonces comencé. Y el jefe comenzó a hablar conmigo. Y comenzamos una conversación. La muchacha está ahí. Gloria a Dios, y él riéndose. Y él creía que yo formaba parte de los trabajadores. Porque comenzó a hablar conmigo como si yo. Y él me dijo, tú sabes que yo tengo tres mujeres. Y yo no me he casado, un tipo elegante, cute me. Pero yo, a mí me cortaron ese ombligo, así que I don't feel it. La gente tiene ese ombligo pegado. No, eran cool. I feel it. No, ningún feeling. No. Me cortan ese ombligo, yo puedo mirar y ver. Pero el tipo estaba bueno para la foto y desestrujó para el video. Pero me cortan el ombligo, ¿qué voy a hacer? Y él me dijo, tengo tres mujeres y no me he casado. Y yo le dije, oye, pero tú eres un sinvergüenza. Y yo le dije, como no le puedo decir que voy a orar, porque no saben lo que es eso. Ellos saben lo que es rezar. Pues ya te das cuenta, estoy en Roma, soy católico. Y le dije, yo voy a rezar por ti. Y le dije a la nena, mira, dice, thank you, guy. Y se te yuca y le hacía hasta la nena. Una cosa es que ya yo me metí, somos familia. Ellos creían que yo trabajaba con ellos y ya se me olvidaron que yo estaba desaparecida. Yo me olvidé también y me metí. Y yo dije, no, ustedes necesitan de rezar. Hay que rezar aquí. Porque es el idioma que yo entiendo. Estamos en Roma y son católicos. ¡Hello! ¡Hello! Ya me metí y a mí se han olvidado que yo estoy perdida. Y yo le dije después, como que llega casi la hora, y digo yo voy para un hotel. Y, oh no, le dije, quiero llamar a mi casa otra vez. Y me dijo que metí ahí a la esquina, ahí hay una cosa para eso. Y me salió para afuera y me dijo, ahí mismo volví a llamar a mi marido. No, que en esta hora la cuestión en la máquina. Me metí en el internet. Y busqué la iglesia. No salía a la casa del alfarero, porque yo no sé, había que buscar un password, no lo tengo. Pero busqué la iglesia de los pastores. Y busqué el número de la iglesia, pues tienen una iglesia. Y comencé a marcar. Y sale el mismo pastor. En esta hora, ahora mismo, dátume. Y digo yo, no, pero el pastor está aquí en Italia. Él dice que está en Nueva York. Porque es una máquina. Y yo decía, ay, el pastor está... Pero no es una máquina, alaba a Dios. Entonces yo comencé, y aleluya, y un rato ahí, yo tengo que pagar por todo eso, pero no importa, gloria a Dios. Entonces yo comencé, y le dije, miren, díganle al pastor, que es el encargado del viaje, que yo estoy aquí al lado de la iglesia, donde ellos me dejaron en el precinto. Que me busquen, porque yo sé que ustedes me andan buscando, alaba a Dios. Pero una máquina. Tampoco, mi oye. Ahora fue de que en esta vida. Eso que yo llegué. Lo mejor es perderse con Dios, alaba al Señor. ¿Alguien se está edificando? Quizá no te ha pasado a ti, pero sabrá Dios que aquí hay gente que están perdidos y están buscando a Cristo porque Cristo se le perdió a ese tiempo.
perdida, que Cristo le perdió. Porque yo estaba perdida, pero con Cristo. Por eso que yo le puse el tema. Estoy perdida, pero con Dios. Hello. Y si estoy perdida con Dios, no voy a seguir contando porque Dios es mayoría. Y comencé a meterme en el ambiente. Entonces fuimos y él me sentió. No, bueno, llegué, nada. Pero entonces digo, yo me sé el teléfono de Narcisa. Yo voy a llamar a Narcisa, que corra de 911 y vaya llamando a mi esposo y le tumbe la puerta. Porque yo necesito hablar con él para que él se comunique con el pastor, porque esa es la entrada. Llamo, una alza no está, pero está entonces Lucy. Lucy, oh, Mili, ¿cómo tú estás? Digo, mira, ahora mismo. Yo me levanto como estoy. Vete a casa de mi esposo, túmbale la puerta o llámalo y dile que es nuevo, que tengo que hablar con él. Hermano, hay que ser sabio. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. Amén, amén. Para necia. Hay gente que son bien rápidas. Mi esposo lo sabe ahora, pero en ningún momento. Tony, ¿usted sabía que yo me había perdido? Ahora. Mi esposo no lo sabía. Yo mandé a Lucy, dile que me coja el teléfono. Después, a los dos días, yo llamé a mi esposo y él me dijo, ¿qué te pasaba? Porque Lucy, y yo le dije, ay, para ver cómo tú estabas. A ver, ¿verdad? ¿Cómo tú sigues, Manuel? Dime. Pero mentira, yo estaba. Dios sabe. Pero si hacen uno de ustedes, ¡ay! ¡Lucy! ¡Dime! ¡Que estoy tercera en Italia! ¡Y ahora! Y el muchacho, cuando tú vienes a ver, ahí mismo, ni termina mi esposo de hoy cuando le da un estopa, ya se murió. ¡Ay, padre! ¡Ah! Cuando tú ya yo venía, alaba a Dios ahora. Y yo le dije, diablo, yo sé por dónde tú vienes. Yo lo único que quiero es que mi esposo se conecte con el pastor para que sepa que estoy perdida, pero no para siempre. Amén. Y que ando perdida, pero con Cristo, alaba a Dios. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Yo no sé qué fue lo que Lucy le dijo a él. Gloria a Dios. Yo sé que ella se comunicó con él, o Narcisa, no sé. La cosa es que a mí ni me interesa, porque al otro día yo llamé y todo, la paz de Dios, la paz de Cristo. Miren, entonces sigo ahí para llegar. Todos los hoteles están llenos en el área donde yo. Pues yo me fui caminando, yo me fui. Después yo cerré y yo me fui a buscar mi hotel. Le dije al hombre, al encargado al policía, dame el teléfono de aquí, yo te llamo del hotel donde estoy y te digo para que me vayan a buscar sin caso. Gloria a Dios. Oye, con esto a pie por ahí. Ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama, me guiará. Aleluya, mi alma ardiendo está. Oh Señor, quiero que andas en mi ser. Como la salsa quiero arder con tu poder. En otra lengua quiero hablar como señal que estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte todos los días como se adora en espíritu y en verdad. Y yo iba cantando a un hotel que voy ya casi la 1 de la mañana. Alaba a Dios. Ve, donde quiera hay criminal y todo. Y peligroso es la ciudad. No importa, yo ando con Holy Ghost. Porque el Salmo 34:7, hay gente que no se toma esa pastilla, pero por la mañana yo me la tomo. El Salmo 34:7 dice que el gozo de Jehová es mi fortaleza y que todo lo puedo en Cristo. Y que también el Salmo 37 dice, 34:7 dice que la mente de Jehová acampa alrededor de lo que él teme y lo defiende. Amén. So yo fui y en todos los sitios estamos llenos. En un hotel que yo estaba cerca de $200 de la noche. Padre, yo mejor duermo allí en el precinto, en el sitio. Hello. La cuestión es que todo está lleno, incluyendo ese hotel. ¡Pam! Me voy. Y sigo alabando a Dios y cantando por ahí. Pues yo dije, no, me voy a seguir. Tú sabes, lo más Dios quiere que yo ministre ahí en el precinto. Dame a ministrar. La mañana, ya yo sé dónde está, cómo me puedo comunicar, porque voy a donde comí y ahí está registrado, estamos registrados todos. Gloria a Dios. Dame a ministrar para el precinto. Y me fui cantando otra vez. Ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama. Y me fui. Y ellos me abrieron la puerta. Y ya me creen que yo trabajaba con ellos. Alaba a Dios. Pero ahora hay otro turno. Se fueron las personas que estaban, incluyendo el supervisor, y llegaron otros. De momento llega una señora como de algunos 75, 80 años, alcohólica, borracha. La dejaron entrar, parece que la conocen ya. Entonces ella vino y comenzó ahí a decirle en eso italiano, está hablando con una muchacha bien joven. Ustedes la pueden ver, yo la tengo retratada. Gloria a Dios, una muchacha bien bonita. Gloria a Dios. Y ella comenzó a hablar con ella y salió un muchacho, un señor.
Y entonces comenzó a hablar en el idioma de ellos. Yo no sé qué hablaba. La cosa es que ella después se fue, duró un rato, discutió con ellos, no sé qué pasa. Y se fue. Ya ellos estaban acostumbrados que ella va todas las noches. Y cuando yo la vi a la señora, oye esto, yo le dije, Señor, yo no estoy perdida. ¿Tú sabes por qué? Porque mira esa señora con la edad que está y sabrá de los años que lleva en la calle perdida. Y todavía está viva. Eso quiere decir que tú me vas a conservar a mí porque yo ando contigo. No hay amén, pero eso yo lo pensé allí sola. No había nadie, no había un preso, no, nada, la única que estaba era sola yo. No había costumbre, como dicen por ahí. Entonces, yo lo que hice fue, de momento el muchacho entra y me dice, ¿puedo ayudarte? Y le dije, sí, no, estoy... Ah, no, usted ven, sígueme. El muchacho que entró nuevo, yo no lo había visto. Llegó a la oficina y él me dijo, dime más o menos cómo era él. ¿Cuántas estrellas? Le dije, ¿cuántas estrellas? Le dije, ¿cuántas estrellas hay? Y me dijo, ah, pues déjame buscar ahí. Oye, el primero. Digo yo, mira, cuando tú lo busques en el internet, me busca el cuarto. Que yo sé dónde, yo sé cómo son el cuarto que a mí me dieron, alaba Dios. Y entonces él buscó, y cuando me... ¡Bah! Yo le di la estrella, no le puse 50 estrellas. Gloria a Dios. Yo le di 2 a 3. Aleluya. Santo. Y buscó uno chimichurri. Alaba Dios. ¡Bah! Y digo, yo, enséñame los cuartos. Mira, ahí que yo vivo, en mi casa. Yo le dije, mira, mira, esa es mi casa. Yo duermo ahí. En esa tinta yo duermo ahí, no estoy. Aleluya. Ahí es que yo duermo. Y él me dijo, yes. Oh, pero ese hotel ahí, eso es lo de mi casa. Me dijo él. Yo le decía, pues ahí es. ¡Bran! Y de una vez. ¡Pam, pam, pam, pam! Metió el dedo. Entonces llamó al hotel. Y estaban esperando. Ellos vieron la gloria de Dios. Santo Dios, aleluya. Me dijeron, no sé, dile que no se mueva, que vamos para recogerla ya. De lo que ellos venían, yo estaba bien, bastante todo, como 30 a 45 minutos. Mientras ellos llegaron, yo comencé a meter a Dios. No hay amén, pero comencé a meter a Dios. No, espérate, yo no puedo decir ministrar, espera un minuto. Aleluya. Ya, salva. Ya me vienen a buscar, ahora voy a meter a Cristo aquí. Hello. Amen. Y comencé, le di mi tarjeta, mira, esto es lo que yo soy. Aleluya. ¿Qué? Esto es, mira. Y creo que, aleluya. Y yo le dije, si quieren ir a Nueva York, miren, para que vayan a esta iglesia. Y ellos dijeron, no. ¿De dónde tú eres, dominicana? Dice, no, yo lo que quiero ir para Santo Domingo. Y yo le dije, ah, no te preocupes, mira, llámame cuando... ¡Ay, te voy a llamar! Y lo hicimos amigo, el tipo detective. Amén. Le caí tan bien, bueno, hermano, que atoré allí, alaba a Dios. Amén. Oh, hermano, yo dejé allí a Cristo. No hay amén, no hay amén, no hay amén. Pero yo estaba ahí, yo sé que algo tuvo que pasar, porque es que yo no es verdad que donde llega un hombre de Dios, donde llega una mujer de Dios, hay que ver, tiene que marcar, deja una diferencia. Gloria a Dios, porque hasta la muchacha me dijo, yo quiero seguirle a comunicar contigo. Yo le dije, ¿cómo? Aleluya, yo tengo el Facebook, ya, ah, pues dame el Facebook. La muchacha policía, que estaba encargada del precinto. Ahora mi friend, me habla de inglés también, un poquito ahí, tu amiga. Pues somos amigas. Alaba Dios. Yo tengo su número privado. Yo tengo.